ya que es representación y expresión de patriotismo, solidaridad y generosidad. Así como su detallado balance sobre las actividades desarrolladas, las reformas acometidas y el trabajo realizado con nuestros socios aliados. Esta es la grandeza de la familia, la vuestra y la mía. Gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Bien, bien, pero la cosa está hoy que arde, ¿eh? ¿Y tú qué tal? ¿En el pueblo? Bien. Crujido 5 kilos, pero bueno. Estaba deseando que acabaran las navidades. ¿Qué pasa? ¿No hay dos regalitos buenos o qué? Ni buenos ni malos. Los niños sí han tenido regalitos. Muchos regalitos. Demasiados regalitos, tantos que no sé dónde los voy a meter, vamos. ¿Y se puede saber por qué estás tan nerviosa? Por lo que intentaba decirte desde que has llegado, pero como no paras con los regalitos, pues... ¿Qué ha pasado, Pablo? Su majestad tuvo problemas para leer el discurso de la Pascua Militar. ¿No lo has visto o qué? ¿Y qué ha sido? Pues la versión oficial es que no se veía bien porque no había luz, pero vamos, que eso... Eso no se lo cree nadie. ¿Y el jefe? ¿Qué jefe? ¿Qué jefe? El tuyo y el mío, el señor Espotorno. ¿Qué dice? Está reunido con su majestad y con el príncipe desde bien temprano, por eso te digo que no me creo leer luz. Su majestad ya ha tenido problemas otras veces. Esto en 2 días se ha olvidado. Tú no lo has visto. ¿Lo ves? Quiero hablar con vosotros. Venid a mi despacho. Probablemente el discurso de la Pascua hizo que el rey, que no es tonto, evidentemente, se diera cuenta de que pues, le estaban fallando sus facultades. Nuestra sociedad responderá siempre a vuestra generosidad con su reconocimiento y admiración. Como en ese momento, creo que tuvo la sensación de que un rey no puede presentarse ante la sociedad como un rey dubitativo, que se confunde, que no sabe lo que está diciendo, y tan desvalido. El máximo rendimiento de los recursos y mantener la operación. Se achacó también que no estaba bien iluminado el atril, luego también que como a pesar de que estaba erguido, pero no se apoyaba bien, o sea, no se podía apoyar del todo en el atril y tenía una postura un poco forzada, equivocándose, sin salir un poco, sin saber cómo salir de esa situación tan comprometida y tan penosa. Yo hablé en algún momento posterior con gente de la casa del rey y me decían: temimos que no acabara el discurso. Ya que es representación y expresión de patriotismo, solidaridad y generosidad. Eso a él le impresionó mucho la imagen que transmite, ¿no? Él es un hombre que le gusta parecer bien, le gusta estar elegante, transmitir una buena imagen, y él se dio cuenta que la imagen que transmitió ese enero 6 al país fue la imagen de un hombre viejo. Todo aquello influía de una u otra manera, aunque no quisieran. Es verdad que el rey, que la luz del atril no era la adecuada y que por ese motivo el rey no pudo leer, pues puede que fuera verdad, pero lo cierto es que la ciudadanía española ya estaba viendo un rey en decadencia. A continuar trabajando unidos por la seguridad y el bienestar del conjunto de los españoles. Él, a nivel de salud, estaba muy mermado.
y realmente él no quería ser un rey de muletas. Él quería ser un rey en plenas condiciones. Se daba cuenta que España exigía un rey que tenía que estar presente en la calle, porque no se podía permitir la corona perder la batalla de la calle. Lo que os voy a contar ahora es un secreto de Estado. Sé que los dos habéis firmado la cláusula de confidencialidad que os impide hablar de lo que veis en Zarzuela. Pero esto es algo completamente diferente a todo lo que habéis visto hasta ahora. Necesito saber si puedo contar con vosotros. No, claro que sí. Su Majestad ha decidido abdicar. ¿Abdicar? Pero eso... eso no puede ser. Sí, y además es una decisión irrevocable. ¿Lo ha decidido así, de repente? No, claro que no. Llevaba tiempo dándole vueltas a este asunto, pero no encontraba el momento adecuado. Las cosas no están siendo fáciles para la Casa Real últimamente. Tú, Judy, llevas años con nosotros y sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Su Majestad ha querido hacer las cosas bien y por eso he elegido este momento. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Cómo se hace? Aunque el gobierno va a estar involucrado en todo el proceso, Su Majestad me ha pedido que elaboremos un primer documento en el que se explique cuál va a ser el procedimiento a seguir. Lo cierto es que no tenemos demasiados antecedentes de abdicaciones en la Edad Moderna. ¿No hay una ley que regule algo así? En España, prácticamente desde que se proclamó a Su Majestad, hemos tenido que improvisarlo todo. ¿Entonces? Nosotros elaboraremos ese documento. Lo que necesito de vosotros es que os reafirméis en vuestro compromiso de no decir nada a nadie sobre todo lo que oigáis, veáis o hagáis en Zarzuela. ¿Juráis guardar secretos sobre esta misión y sobre las intenciones de Su Majestad? Sí, sí. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. Bien, pues si no hay más preguntas, nos ponemos a trabajar en esto desde ahora mismo. Muy bien. Señor, ¿por qué nosotros? Nadie sospecharía de que vosotros os estáis encargando de este trabajo. Lo normal es que yo hubiera delegado en personas más próximas a Su Majestad. Pero hay demasiadas moscas revoloteando a su alrededor. Vosotros pasáis totalmente desapercibidos. Y eso es lo que necesitamos ahora. La máxima discreción. Tenemos que ser una especie de cápsula. Una cápsula de la que no escape ninguna información. ¿Una cápsula? ¿Y si hubiéramos dicho que no? Pablo, llevas toda tu vida queriendo vivir un momento como este. Mi trabajo es saberlo. Yo la última noticia que había tenido directamente del rey era que no pensaba abdicar mientras viviera. Incluso me llegó a decir de manera muy clara, mira, yo me muero de rey. Yo he oído a alguna persona bien relacionada con la casa del rey decir, si el rey no hubiera estado con problemas de movilidad, no habría abdicado. Me voy a empezar un poco de una forma un poco rara. Queridos míos, como habréis podido ver, tengo algunas dificultades de mecánica que han vuelto a aparecer estos últimos días y que me van a obligar, siguiendo el consejo médico, a interrumpir mi agenda oficial para pasar por el taller, es decir, para operarme de la cadera izquierda, que tengo bastante maltrecha. Son muchas intervenciones quirúrgicas, son muchas anestesias en poco tiempo, son cirugías importantes, son cirugías agresivas, las cirugías cuando se reemplaza una articulación, eso, seguramente problemas vasculares, problemas circulatorios de fondo. Todo eso ha hecho un compendio de problemas que ha facilitado el que se plantease también por motivos de salud la abdicación. Y también es verdad que había suficientes problemas en el entorno de su propia familia como para que todo un conjunto de problemas le aconsejaran hacer conveniente esa abdicación. El rey yo creo que cumplió algo así que como las palabras que hizo su padre cuando abdicó, ¿eh? Todo por España. Le gustara o le doliera, no hay ningún género de duda que jerarquizando cosas, la primera jerarquía del rey era en aquel momento la corona y España. Eso lo llevaría muy en secreto. Yo creo que Espotorno fue el hombre en el que recayó el peso
el peso de cómo había recaído, pues capear el escándalo NOS, cómo habían recaído otras cosas, que es la crisis del elefante, de Bosvana, es decir, ahí yo creo que la voz cantante siempre la llevó Spotorno con un reducidísimo equipo de colaboradores. Dentro del gobierno, desde luego, y por lo que a mí respecta, tres, cuatro personas nada más. Sí. Se empieza a formar una cápsula en torno al rey en el momento en el que él toma la decisión y se lo dice a su mano derecha, que es Rafael Spotorno. No tenemos todos los detalles, ¿no? Pero sí sabemos que efectivamente la única forma de garantizar que eso prosperara era que se enterara la menos gente posible. Entonces, cuando él lo comunica, se pone la maquinaria en marcha. No había antecedentes. No había... No era posible un plagio de situaciones anteriores porque nunca se habían producido con la Constitución del 78. ¿Qué traéis? Definitivamente, aunque no hay ley de abdicación, no hay por qué cambiar la Constitución. Solo hay que aprobar una ley orgánica. Nos lo han dicho ya por varias fuentes. Pero no habréis dicho para qué era la consulta, ¿no? No, no. Me he hecho pasar por un estudiante de Derecho. Y al parecer ha colado. Me conservo bastante bien. Bueno, venga. Dadme los papeles que tengo una reunión dentro de media hora. Las cosas no están para bromas. Desde que la infanta Cristina prestó declaración en el juzgado de Palma de Mallorca, la prensa no deja de acosar a su majestad. El reto fundamental era identificar bien la forma a través de la cual se tenía que hacer efectiva la abdicación de acuerdo con las previsiones constitucionales. Y se tomó una postura estudiada de traducir una ley de abdicación. La ley orgánica es una ley, manifestación, por tanto, de la voluntad popular y que además se aprueba por mayoría absoluta. Lo que te lleva a la conclusión de que es la fórmula que propicia una mayor participación del pueblo español en esa decisión de suceder en la jefatura del Estado. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, dime. Últimamente hemos visto al príncipe Felipe por aquí más que de costumbre. ¿Abdica su majestad porque su hijo le ha pedido que le dé paso? El príncipe nunca le ha pedido a su majestad que abdique. Es una decisión personal del rey. Por supuesto, señor. No, pero prefiero que me hagáis estas preguntas a que andéis especulando por ahí. Hay demasiados oídos. Cuando acabe la reunión, os informaré del resultado y ya os diré si hacen falta nuevos informes. Muy bien. Yo, conociendo al príncipe de Asturias, hoy Felipe VI, no creo en absoluto que él forzara nunca a su padre a decir tienes que abdicar. Nunca. Para Felipe VI, su padre ha sido el referente. Y a pesar de que lo que no te niego es que él lo pensara, pero que se lo dijera a su padre, no lo creo en absoluto. En absoluto. Dentro de la propia Casa Real, dentro del círculo de colaboradores del rey, dentro del gobierno, había mucha gente clamando porque Juan Carlos abdicara. Y tengo que decir que el entonces príncipe Felipe nunca, jamás, ni siquiera insinuó a su padre la posibilidad de que abdicara. Jamás. El rey Felipe, el actual rey, es una persona de la que no he oído hablar mal a nadie. Y esto es una gran ventaja. Un tipo que es listo, que es respetuoso, que es discreto, que es buena persona, que no se le conocen escándalos, que nadie habla mal de él, pues realmente es una bendición. Pero claro, esto es una lotería. El hijo del rey puede ser listo, o tonto, o buena persona, o un mal tipo, pero hemos tenido mucha suerte. El príncipe esperaba ese momento, pero él jamás hubiera atrevido a su padre a insinuar una operación de ese tipo. ¿Cómo se te ocurre decirle eso al jefe? ¿El qué? El príncipe. No sé. Lo siento, estoy un poco despistada, pero te digo una cosa. Fui a ver el atril donde su majestad dio el discurso de la Pascua Militar y allí no se veía absolutamente nada. No, quiero decir que alguien tuvo que colocar mal aquella luz. No, por favor, déjate de agarrar, vamos a centrarnos. Estar en la cápsula requiere de nuestra máxima concentración. ¿Se te está subiendo la cabeza?
Bueno, puede ser que a mí se me esté yendo también. Pero es que no tengo manera de concentrarme entre unos y otros. ¿Lo dices por mí? No. Lo digo por mi exmarido, por mi hermana, por los niños, en fin. ¿Sí? Pablo. Pablito. Oye, que soy Fran. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Oye, que me ha dicho Pili, tu novia, bueno, tu ex, que ahora trabajas en la Casa Real, tío, qué pasada. Oye, que nada, que yo también estoy ahora viviendo en Madrid, ¿sabes? Bueno, empecé haciendo fotos y tal para revistas y ahora hago reportajes. Oye, que a ver si quedamos y me cuentas, ¿no? Claro. Venga, pues sí, vamos a hacer así, perfecto. Qué bueno, qué bueno saber de ti, Pablito, que ya nos vemos, ¿vale? Venga, un abrazo, machote. Venga, venga, claro que sí. Venga, hasta luego. Un imbécil de mi pueblo. No entiendo cómo tiene mi teléfono. Mi ex le daba mi teléfono. Un tío que me caía fatal en el colegio y ahora resulta que es periodista y está trabajando para alguna revista. ¿Periodista? Que sonaba más falso que Judas. Pero no, que tengas cuidado con él. Vete tú a saber para qué revistas trabaja. Vaya a ser que te quiera sacar información y no. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional que en todo momento tuvo como guía y pauta de comportamiento su lealtad a la corona y a todo lo que ella representa. Bueno, ya está bien, por favor, estáos quietos. ¡Ya está bien! ¿Qué tal? Hola. Hija, menos mal que has llegado. ¿Qué? Ay, vaya tarde que me andan los niños. No me lo puedo creer. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué has hecho, Lucas? No, bueno, la verdad es que nada. Nada, lo que pasa es que no se quieren ir a la cama sin verte llegar. Me recuerdan a mamá, nos esperaba siempre que nos íbamos de marcha. ¡Vamos a la cama, que yo estoy aquí, no voy a veros! ¡Vamos! Buenas noches. Ay, lo siento, hermana. Nada, no te preocupes. Oh. Oye, que me he enterado de lo de Suárez. Ya. Madre mía, que se ha muerto, qué fuerte, ¿no? Sí, de verdad. Ay, en fin, supuse que llegarías tarde y preparar un poquito de cena. Gracias, hermana, es más bonita. Oye, las cosas estarán muy revueltas, ¿no? Bueno, ya sabes que no te puedo contar mucho. Ya. Pero sí, sí, don Juan Carlos está muy afectado, la verdad. Mi jefe se ha pasado toda la tarde con él. Y nosotros haciendo más llamadas que una telefonista. Madre mía, últimamente no paras, ¿eh? Deberías descansar, hermanita. Lo mismo que pienso yo, hermana, lo mismo. Pero dime cómo lo hago. Es que la situación está súper movida ahora. Y aunque no te lo creas, es que hago más falta que nunca. Ya. Yo, desde luego, si no fuera por ti, no sé cómo lo haría, de verdad, que me ayudas con la pan, no, que engorda. Perdón. Eso. Termino este emocionado recuerdo a Adolfo Suárez enviando en estos tristes momentos todo mi cariño a sus hijos y a toda su familia. Luego creo que hay otro factor decisivo, que es la muerte de Suárez y probablemente dentro de su entorno la persona que más le afectó la muerte fue la de Suárez. A mí me contó Adolfo Suárez que en privado se tuteaban, cosa que era muy llamativa. En el ánimo del rey supongo que influyó porque la relación que tuvo con Suárez fue una relación muy especial, con altibajos, como todos sabemos, pero y momentos mejores y momentos peores, pero evidentemente, pues con la muerte de Adolfo Suárez, digamos que se cerró un capítulo de la política española que ha sido pues crucial para la historia reciente de España. Personas de edad, cuando gente de su ámbito cercano, fallecen, empiezan a pensar que, bueno, pues yo estoy ya en una situación parecida por edad. Y lógicamente eso tiene un doble peso, la pérdida del amigo y ver más cercano a uno un hecho que se puede producir. Entonces él de alguna manera vio que al faltar Suárez y él sentirse con esos achaques y esos problemas de movilidad y de salud, pues que también, digamos, que ya pertenecían a otra época y le abundó en su idea de que ya había que dejar el trono, como él dijo en sus discursos, que había que dar paso a las nuevas generaciones.
Toma. Gracias. Justo antes del funeral, su majestad le ha comunicado al presidente su decisión de abdicar. ¿Y si Rajoy ya lo sabe, qué hace mi reunión? Pues imagino que le estará dando los detalles y barajando fechas. ¿Sabes cómo era la relación de su majestad con Adolfo Suárez? Bueno, la verdad es que yo nunca los vi juntos. No, porque creo que cuando yo llegué aquí, Suárez ya había enfermado. Pero lo que sí está claro es que don Juan Carlos ha seguido con mucha atención toda la enfermedad. Eso sí. Lo tenía como uno de sus pocos amigos. Vaya faena. La verdad es que es una pena. Gente más antigua sí que comentaba que, bueno, que tenían una relación muy especial. Diferente a la que luego ha tenido con otros presidentes del gobierno. ¿A cuál se ha llevado mejor? Pero mira que eres cotilla, ¿eh? No, joder, te pareces a tu amigo el Fran Peregrina ese. Que, por cierto, ha llamado preguntando por ti, ¿eh? No, ten cuidado, que ese te quiere sacar información. ¿Cómo ha ido, señor? Muy bien. Su majestad ha informado al presidente y están barajando el mes de junio como posible fecha. La verdad es que Rajoy no ha puesto ninguna pega y ha dicho que su persona de confianza para este asunto es la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Ella será nuestro contacto con el gobierno a partir de ahora. ¿Y por qué junio? Quizás sea el mejor momento, después de las elecciones europeas y antes del verano, ¿no? Exacto. Antes es imposible porque están las europeas y todo esto podría tener incidencia en la intención de voto. Y después nos encontraríamos con el inicio de la campaña de las locales. ¿Qué es lo que me dijo Rajoy cuando yo le pregunté precisamente cuándo supo usted que iba a abdicar? Entonces me dice, hombre, la noticia me sorprendió. Yo lo supe a mitad de marzo. Pero en ese momento tuve la certeza de que todas las cosas que me había ido diciendo me preparaban para este momento. Entonces, pues claro, se fue preparando con la gente mínima. O sea, yo creo que como mucho debía haber 6 o 7 personas que lo supieran, ¿no? Don Juan Carlos, una vez que planeó abandonar el trono, lo comunicó a una serie de personas, el presidente del gobierno, a expresidente del gobierno, al ir de la oposición, sin fecha, pero su intención de abandonar. El grado de comunicación debió ser muy distinto, porque además esa empatía era visible para todos, ha sido visible a lo largo del tiempo. Por ejemplo, creo que con Felipe González tenía una gran empatía. El rey es una persona de trato fácil, es una persona de carácter cercano, campechano, amable, bromista. En ese sentido es un Borbón químicamente puro, ¿no? Y de los asuntos de la política parlamentaria gustaba estar al tanto. Él veía el programa Parlamento en el Palacio de la Zarzuela y con bastante frecuencia, cuando se estaba produciendo una votación o alguna discusión, pues que a él le llamaba la atención por cualquier causa, porque le gustara o porque no le gustara, pues me llamaba al móvil, Pepe, ¿qué te parece? Y tal. Y yo a veces tenía que cortar la conversación porque tenía que dar la palabra a un diputado, ¿no? Se sabe ganar la confianza y el afecto de quien quiere, porque también es de quien quiere, no crea. Entonces yo creo que con sus jefes de gobierno se ha llevado, pues, bien, en conjunto. A Felipe, no sé si no se lo comunican porque Felipe estuvo en el ajo desde el principio, ¿no? Sin duda. Felipe González y el rey han tenido una amistad, yo diría que entrañable y una confianza absoluta. Luego se lo comunica, efectivamente, a José María Aznar, donde, bueno, las relaciones se calificará de algo, digamos que son frías. Probablemente con quien peor se ha llevado ha debido ser con Aznar, ¿no? No hace falta que le dé detalles, pero yo creo que no me equivoco si le digo que Aznar y el rey no hacían muy buenas migas, ¿no? Con Rajoy, pues yo creo que ha sido una relación, digamos, educada, correcta, pero tampoco Rajoy es la alegría de la huerta, ¿no? Y con Zapatero, bueno, que son normales, quizás menos relevantes que cuando Zapatero estaba en el poder, ¿no? No dejaba de sorprenderles, porque todos estaban como muy agradecidos de conocer
por él su decisión de abdicar. Y me imagino, no es información, es intuición, que tanto Aznar como Zapatero le aconsejaron que probablemente ese era el momento adecuado para tomar una decisión histórica de ese tipo. La documentación de Rubalcaba está preparada. Por supuesto. Si llega un momento, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Si el Partido Popular tiene mayoría en el Congreso y el presidente del gobierno ya está al corriente y está colaborando con nosotros, ¿qué necesidad hay de comunicárselo al jefe de la oposición? Quiero decir, entiendo que haya que comunicárselo a los expresidentes. De hecho, ya se ha hecho con Felipe González, pero a Rubalcaba. Verás, en un asunto como este es fundamental contar con el consenso de los dos grandes partidos. Cuanta más gente lo apoye, mejor. ¿Y qué cree que va a decir? Rubalcaba es un hombre de Estado. Como ministro del Interior y ha tenido que lidiar en situaciones muy delicadas. Además, le una estrecha relación con su majestad. No nos va a fallar. Luego ya veremos a quién se le cuenta. Acaba de llegar, señor. ¿Sí? Alfredo. Alfredo se enteró muy pronto de este asunto, ¿no? Y yo creo que el rey sabía que el Partido Socialista no iba a plantear la discusión de monarquía o república con motivo de su abdicación. Comprenda que hubiese sido dramático que el principal partido de la oposición se hubiese opuesto a la continuidad dinástica, ¿no? Hubiese sido un gravísimo problema. En la casa preocupaba bastante que esa ley solamente saliera aprobada con la mayoría absoluta del Partido Popular, sino que hubiera un consenso de los dos principales partidos en el parlamentarios para que se aprobara pues por todos ellos, ¿no? Y bueno, pues eso también había que contar, evidentemente, con el jefe de la oposición, que estaba ya en una situación bastante complicada, ¿no? La relación del PSOE, un partido tradicionalmente republicano, con el jefe de la monarquía borbónica, hay que, bueno, pues sustraerla de esa confrontación tan importante en el pasado y colocarla en el contexto en el que se produce el acuerdo. Cuando se hizo la constitución en el proceso constituyente, pues el Partido Socialista acabó aceptando la monarquía. En consecuencia, ahora no, esto no es nuevo. La novedad fue en el 78. El rey es consciente que quien dirige el PSOE en ese momento, Rubalcaba, garantizaba que el tránsito a la nueva monarquía no se iba a poner en duda. Yo le considero amigo y le he tratado pues como jefe de la oposición, y yo creo que Rubalcaba lo que demostró es que estaba al frente del Partido Socialista, un hombre de Estado, y eso nadie se lo puede negar. Hubo una interlocución de la Casa Real y de la Presidencia del Gobierno con los diferentes líderes de los partidos políticos y no hubo un acuerdo en sí. Lo que sí nos unió a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas es el pacto constitucional. Por eso yo subrayaría que ese acuerdo se fraguó con gran responsabilidad y sentido de Estado. Domingo de Rocío. Pablito está todavía de camino. ¿Cómo que? Una tontería de las mías. Ay, bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Estás muy cansado? ¿Quieres comer algo? Mira, unas torrellitas. Ahora para merendar. Ay, qué contenta estoy de que estés aquí, hijo mío, pero qué contenta. Ay, y bueno, ¿te vas a quedar por mucho tiempo? Pues hasta el sábado nomás. No me digas. ¿Que te vas a perder la procesión del Santo Entierro? No, me encantaría quedarme hasta el domingo, pero es que estamos de trabajo hasta aquí. Ay, hijo, bueno. Trabajo es lo primero. Ay, y con lo bien que tú te has colocado. Me acuerdo yo la tabarra que te daba cuando estabas estudiando. ¿Qué si tú te creías que ibas a entrar en la casa del rey? Y ya ves, aquí está mi niño, metido nada menos que en la zarzuela. Ay, oye, dime,
Leticia, así cerca, vista en persona, es tan mona como sale. Mamá, por favor. Oye, no está muy delgadita, ¿no? ¿Hablo? Bueno, yo me voy, que tengo que hacer un mandadito en la plaza. Espero que no tardo ni 5 minutos. Estás muy guapo. ¿A ti cómo se te ocurre plantarte aquí? Sabes perfectamente que a mi madre le cae muy mal. Bueno, pero a ti no te cae mal, ¿no? Sabía que venías ahora, como lo publicas todo por Facebook. Bueno, todo no. Que de lo que hace en la Casa Real no cuentas nada. No, no puedo contar nada del rey. ¿Y a mí? Oye, que soy yo, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? Que soy Pili. Pili Mejía, tu novia de toda la vida. Sí, sí. Pili Mejía, ¿eh? La que me dejó tirado. Bueno. Oye, no sabemos qué puede pasar mañana. Pero no sé. Hoy podría pasar cualquier cosa. Pili, por favor, ¿eh? Que me ha costado mucho trabajito olvidarme de ti. Mira, cariño, lo siento mucho. ¿Pero de verdad tú no me vas a contar nada de la zarzuela? No puedo abrir la boca, Pili. Mira, me ha dicho Fran, que me pidió tu teléfono para llamarte, que si le cuenta alguna cosa interesante, nos podemos hacer todos de oro. ¿En serio es por eso? ¿Lo que quieres es que te cuente algo a ti o al capullo ese para que podáis dar una exclusiva? De verdad, Pili, que no te conozco. Venga ya. Pablo, no te pongas así. Si le cuenta alguna noticia interesante, te puede pagar mucho dinero. Y a mí también, por convencerte. Venga, hombre, no hagas el idiota, que nos puede venir muy bien a todos. ¿Qué pasa? ¿Que ahora eres el más monárquico de toda España? Bueno, niña, ¿es que tú no tienes nada que hacer por ahí? Hablaremos. Cuando hizo la gira en abril por los países árabes y Kuwait, en realidad ya tenía asumido que iba a abdicar. Lo que yo creo que no sabía era cuándo, ¿no? Y además a mí me han contado una persona que estuvo en ese viaje que él se quiso despedir de sus hermanos árabes y agradecerles especialmente el último detalle que habían tenido con él, y es que él les pidió encarecidamente que se llevara a término el contrato del AVE a la Meca, que como sabéis es el mayor contrato que ha logrado la administración española, eran más de 6.000 millones de euros, 6.000 y pico millones de euros, que lo consiguió el rey en persona, vamos, no lo consiguió nadie más. En Zarzuela veían que a pesar de eso, de los esfuerzos del rey, de viajar a no sé cuántos países, en el último año se hizo no sé cuántos, 70.000 kilómetros dando la vuelta al mundo para demostrar que seguía un poco en forma, pero luego resulta que en el momento que había una noticia negativa del caso Noos o alguna carta más de esta señora, de Corina Larsen, pues claro, otra vez bajaba la historia, y que pues eso se iba a convertir en un proceso que era, ¿no?, la que la recuperación era un poco muy difícil, sino imposible de conseguir. Yo la primera noticia que tengo de este tema fue el 5 de mayo, que me convocaron a una reunión que inicialmente no sabía para lo que era, y que ya me dijeron exactamente qué era lo que teníamos que tratar y preparar. Me consta que antes ya se había estado hablando con el gobierno, pero no sé exactamente desde qué fecha. Pues la sensación, o sea, primero es de cierto shock, porque claro, no te lo esperas. Es más, cuando me llama la vicepresidenta del gobierno para tener la reunión, como digo, con el anterior jefe de la casa y con el nuevo, no me dijo ni siquiera quiénes eran los integrantes de la reunión, y yendo para su despacho pensaba en muchas de las cosas que tenemos pendientes de trabajo y sobre las que a lo mejor quería hablar. Y entonces, cuando de repente te dicen que están esperando estas dos personas, ya te sorprende, y cuando te lo cuentan, pues te entras en shock. Y lo primero que empezaba es a recordar lo que estudié durante la oposición acerca de la abdicación del rey y la sucesión en la corona. Todo esto se te cruza en la cabeza cuando estás hablando de los problemas legales, constitucionales, y claro, es una ocasión muy, muy, muy repetible. Y fueron nuestros interlocutores, o los interlocutores con los que yo trabajé a lo largo de los días y de las semanas siguientes,
Y con nadie más, porque nos pidieron una discreción absoluta sobre el tema que se llevó por nuestra parte a rajatabla. En Casa Real, realmente, el secreto, digamos, que es la clave de sus actuaciones. Es decir, por eso es muy difícil informar de ellos, por eso es muy difícil que salten cosas. Necesitas, Pablo. Espera, don Rafael. Para el informe que me ha pedido esta mañana, necesitaría contar con la oficina de la reina. Pero no estaba seguro si su majestad doña Sofía está al tanto del asunto. Sí, 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 desde luego. La reina está al corriente de todo desde el primer momento. Entonces, ¿puedo llamar a don Arturo Goyo, su secretario? Sí, he estado hablando antes con él de sus asuntos y está esperando tu llamada. Perfecto. Una cosa, Pablo. Cada día hay más gente al corriente de todo esto. Tenemos que extremar las precauciones, no puede haber ninguna filtración. Perfecto. No lo sabemos, no sabemos si don Juan Carlos dijo a la reina que iba a abdicar, pero parece elemental que se lo dijera. Si no por una obligada convivencia familiar, sí por educación. Y don Juan Carlos es un hombre educado, no es un hombre que no tenga formas. La reina lo supo desde el principio. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Sean las que sean las relaciones entre ellos dos. Por lo que yo sé, no se enteró con demasiado tiempo. Y lo que sí sé es que su reacción fue una reacción de tener dividido el corazón en dos. Y cuando se daba cuenta que ya su matrimonio realmente no era casi un matrimonio, es decir, que hacían cada uno su vida, que la llevan haciendo tiempo, el hilo conductor de su unión con Juan Carlos estaba siendo el que fueran los dos reyes. Entonces, claro, una vez que han dejado de ser reyes, bueno, pues ha quedado ese hilo ya tan débil y tan frágil que casi simplemente representan los hijos, las infantas y el rey Felipe, pero no les une mucho más y eso también a la reina le afecta. Yo creo que comprendió absolutamente las decisiones de don Juan Carlos. Lo vio clarísimo y yo creo que la reina doña Sofía, déjame decir que ha sido una gran reina, que lo ha hecho muy bien hasta el final. Europea se va a precipitar todo, ya lo verás. ¿Tú crees? Que sí lo creo. Pablo, por favor, su majestad contaba con el apoyo de los dos grandes partidos políticos y son los que han tenido peor resultado. Es que puede pasar cualquier cosa. Y su majestad tenía razón. Lo mejor para salvar la monarquía es que abdique. Judy tiene toda la razón. El último sondeo del CIS da a la monarquía una nota del 3,72 y ahora con el resultado de estas elecciones todo se va a precipitar. Rubalcaba acaba de avisarnos de que se marcha. Sí, va a convocar un congreso y deja la Secretaría General del PSOE. No sabemos quién será su sucesor. Bueno, o su sucesora. Por eso su majestad ha decidido no esperar más. Esto lo vamos a tener que hacer ya. ¿Y qué fechas son las que estamos barajando? Vale. Empezamos, si os parece. Yo no creo que todo estuviera tan diseñado como aseguraron en Zarzuela que estaba. Yo creo que el impulso principal o el detonante fue el resultado de las elecciones europeas con ese ascenso de Podemos que motivó una pérdida de votos tan grande en el PSOE que hizo que dimitiera Pérez Rubalcaba. Cualquier otro dirigente que podría salir elegido en unas futuras elecciones internas dentro del PSOE, no estaba garantizado que pudiera tener el control del grupo parlamentario y podía suponer alguna sorpresa, efectivamente. La monarquía española pasaba a estar en minoría.
Y dentro de esa minoría, si lo pensamos bien, el Partido Popular es favorable a la monarquía, pero el Partido Socialista tiene un ideario republicano. Es decir, se basa en una minoría de la cual la mitad es republicana. Creo que a partir de ahí empieza una reflexión de un sector de la clase política donde tiene mucha influencia, sobre todo Felipe González. En esas fechas el rey se entrevista en varias ocasiones en la casa que tiene Felipe González en Guadalupe, comen en la casa, están toda la tarde hablando, y creo que Felipe es uno de los que le transmite al rey, bueno, lo que supone los acontecimientos en España. No creo que el resultado de las elecciones europeas decidiera, o sea, fuera decisiva para tomar la decisión de abdicar. Esa decisión estaba ya tomada. Lo que sí que fue decisivo fue el decir, bueno, hay que hacerlo cuanto antes, claro. La impresión que se tiene es que voy a abdicar porque a lo mejor después ya no puedo abdicar. Y me echan. Y yo creo que ha tenido buen olfato. En 10 minutos tengo la reunión más importante desde que ha empezado todo esto. Estarán su majestad, el príncipe, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición. Vamos a analizar la fecha definitiva. ¿Estarán todos? Sí, tenemos 3 alternativas. O bien esta misma semana, la que viene, que empieza el lunes 2 de junio, o bien la del día 9. Pero esta semana es muy precipitado. Ayer mismo fueron las elecciones y va a parecer que su majestad toma la decisión por el resultado de las mismas. Llevamos preparando esto más de 6 meses. Ya, pero la última es muy arriesgada. Tenemos que contar con los calendarios del Congreso y del Senado y tendrían que modificar mucho su periodo de sesiones, ¿no? Pues nos queda la semana que viene. Además, el día 2 estarán en Madrid la reina, el príncipe y la princesa. Es importante que todos los miembros de la Casa Real estén aquí cuando se haga el anuncio. El príncipe está en San Salvador, en la toma de posesión del nuevo presidente. Pero si anulamos su asistencia a la cena posterior y lo sacamos de allí en cuanto termine el acto, yo creo que podríamos tenerlo en Torrejón de Ardoz a las 7:40. A las 8 en punto podría estar en Zarzuela. Tenemos 7 horas. Confiemos en que esta vez no se estropee el avión, ¿no? El límite de fechas estaba entre después de las elecciones, el día siguiente después de las elecciones europeas, y el día a mediados de junio, que es cuando termina el periodo de sesiones parlamentarias y se entra en vacaciones. El resultado de las elecciones europeas acelerará un poco el que no se dejara para el 10 de junio, sino que se hiciera el 2 de junio. Otra de las cosas que a mí me hacen pensar que fue un tanto precipitado ese momento de decidir cuándo la abdicación en sí, fue que realmente ese día el rey Juan Carlos tenía un acto en Barcelona. Yo creo que es posible que el rey precipitara su decisión porque esa cápsula, en un momento determinado, es posible que se rompiera. Y hubo un medio de comunicación que intentó, por todos los medios, que Zarzuela le confirmará. Como esa confirmación no se produjo, no se atrevió ese medio, que era un medio digital, a salir con la noticia. Tengo la impresión de que la Zarzuela decidió adelantarse para que una noticia tan importante no se conociera por una filtración, sino por la voz de la presidenta del gobierno y del propio rey. Lucas, deja a tu hermana, por favor. Paula. Portaros bien, hombre. Así, muy bien. Hola. Hola. Llegas tarde, Marieta. Mira que te dije que hoy necesitaba que llegaras antes. Por favor. A esta hora don Felipe debe estar en Zarzuela. ¿Beso, mamá? Hola, chicos. Aquí está la tita. Beso.
Perdona, hija, es que no he podido llegar antes porque no sabes cómo estaba el tráfico esta mañana, era un caos. Sí, pues puedo que se me ponga, ya verás. No sé por qué, ¿eh? Por nada, por favor, Marieta, los dejas en la misma puerta, ¿vale? Que te conozco, ¿eh? Vale, que yo llego tarde, ¿vale? Que tú tienes prisa, pero... Tú estás muy rara. Sí, y lo sé, Marieta, de verdad, pero es que hoy... Hoy es un día muy importante en el trabajo, te lo puedes imaginar. ¿Me vas a decir qué pasa o no? ¿Tú me vas a dejar de preguntar? ¿Que sabes que no te puedo contar nada, por favor? Da igual. Mira, te prometo que hoy te vas a enterar tú solita. Ya lo verás. Desde luego, a ti te tienen comido el coco con el rollo ese del servicio a la patria, ¿eh? Que pareces un teniente. Hija, dime algo. Que pongas la radio y te enteras tú solita, las tengo. ¡Chico! Adiós, adiós. Gracias, hermana. Cuando se anunció el día 2 de junio la declaración del presidente del gobierno, una declaración sin preguntas, a eso ya estamos acostumbrados, por cierto, pues todos al principio se pensó que podía ser un cambio en el gobierno. Bueno, yo recuerdo que estaba en casa y empezaron a especularse por compañeros suyos sobre por qué había convocado el presidente del gobierno una rueda de prensa, ¿no? Eran las 9:00 de la mañana, pues yo me arreglé lo más rápido posible y me fui pitando para la tele, ¿no? Hombre, pero si es mi amigo Pablo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabes dónde...? Pili, ¿no? Para ser tú, él conoce muchas cosas de ti. ¿Qué quieres? Tengo prisa. No me extraña. Me ha dicho un pajarito que el rey trama algo y claro, he pensado que a lo mejor tú podías saber qué. Hay revistas que pueden ser muy generosas. Te he dicho más de una vez que no te puedo contar nada de lo que pasa en Zarzuela. Pero qué tonto eres, Pablito. Tan tonto como cuando éramos pequeños. Si no lo haces tú, lo hará otro. Y al final se llevará el dinero él. Que con el honor no se come. Mira, tú no tienes ni idea de lo que es el honor. Y lo que yo hago no haga para comer es cosa mía. Y mi hambre mando yo. Hay mucha gente que dice ahora que estaban informados desde mucho tiempo antes de que el rey abdicara. Yo debo decirle que me enteré la misma mañana en la que se anunció por parte del gobierno que iba a dar el presidente una rueda de prensa. Me sorprendió mucho, llamé a Zapatero y le dije, José Luis, ¿qué pasa? Y él mismo me comentó lo que ocurría. Me pidió reserva. Y, por tanto, me enteré, pues quizá una hora o dos horas antes. Había que tener bastante cuidado y respeto con la secuencia de los acontecimientos. O sea, que yo recuerde, una vez que se produce el despacho, también había que comunicarlo por el rey al presidente del Congreso de los Diputados y del Senado, que son las cámaras que representan al pueblo español. Entonces, todo este orden tenía que ser respetado escrupulosamente, de manera que no se saltase un paso al otro y ser bastante escrupuloso con cada uno de los trámites. Se rumoreaba que esa posibilidad existía ya desde hacía unos meses. Yo creo que en todos los medios de comunicación apareció, sobre todo muy vinculada al deterioro de la imagen de la monarquía, a la situación de salud del rey Juan Carlos, pero nosotros no supimos nada previamente hasta el mismo momento en que se tomó la decisión. A pesar de que mucha gente ahora dice que sí que lo sabía, yo creo que es mentira. La mayoría de los casos, la mayor parte de la gente no sabía o no sabíamos absolutamente nada. Desde luego, a mí me consta que gente muy importante del país no tenía ni idea. Me dijeron una frase, alguien no lo recuerdo bien, después de todo esto, que decía que en Madrid los rumores circulan, pero los secretos se guardan. Y creo que hay bastante de cierto en eso. Es decir, yo creo que cuando hay un rumor, una noticia que realmente no está confirmada, sí que la gente es bastante dada a comentarla. Cuando se trata de una información, primero que es cierta y que es muy, muy relevante, yo creo que en la administración, en el gobierno, pues hay bastante rigor y estas cosas se respetan. Yo estaba en mi pueblo ese día, en Salobre, en Albacete, Y mis convecinos, pues claro, yo era, digamos, el político más conocido en mi pueblo, que tiene 700 habitantes. Y pasé el día entre el teléfono de atender llamadas de periodistas, de amigos, de otros compañeros políticos que me llamaban, y explicándole a quien de mi pueblo me preguntaba qué va a pasar ahora, cómo lo ves tú. Y fue una gran sorpresa. Pero es porque llevábamos tiempo hablando en persona, con el entorno de la Zarzuela, preguntando por este asunto, y la negativa era tajante. Buenos días. ¿Qué?
¿Tienes la declaración? Sí, señor, en mi mesa. Tráela, por favor. Ahora. Un momento de atención, todos, por favor. A los efectos constitucionales procedentes, adjunto el escrito que leo, firmo y entrego al señor presidente del Gobierno en este acto, mediante el cual le comunico mi decisión de abdicar la corona de España. El rey de España, don Juan Carlos I de Borbón. Bien, ahora vas a entrar en el despacho de su majestad y tú misma se la vas a dar para que él la firme. Don Juan Carlos quiere que las personas que habéis trabajado más estrechamente conmigo seáis testigos de este momento histórico. Yo creo que el 2 de junio es una fecha de una enorme trascendencia, que la veremos dentro de 50 años como un día importantísimo, el día en el que el rey don Juan Carlos cedió sus derechos dinásticos al rey Felipe VI, que se convertía en el primer rey constitucionalista 100%. El hecho de que renunciara al trono, digamos, en favor de su hijo, era un momento volcánico, ¿no? Un momento de gran tensión emocional. Yo creo que ha sido una decisión, y lo dije desde el primer día, muy valiente por parte del rey. Creo que hay que tener mucha generosidad y, además, seguir teniendo esa capacidad intuitiva que ha tenido siempre don Juan Carlos para hacer lo que había que hacer en cada momento. Una España cambia, una España termina y empieza otra España. Y es verdad. Y tiene una lógica. Claro, eso es muy fácil decirlo después, ¿eh? Después todo el mundo somos muy listos y nos parece muy bien. En aquel momento nos llevamos un susto y nos pareció un peligro. O una cosa, aquí hay un cierto riesgo. Ahora, pasado el tiempo, eso ha salido muy bien, pero no se veía tan claro entonces. Entonces, esto de que las mejores noticias son las no noticias, en este caso era lo que presidía nuestra actuación. Es decir, había que conseguir que toda esta sucesión en la jefatura del Estado, que desgraciadamente la historia de España se ha producido muchas veces en circunstancias históricas muy convulsas, se produjera con la máxima normalidad. Y era lo que presidía nuestro trabajo, es decir, hacer posible esto de la mejor manera posible. Pues yo la abdicación la veo, bueno, pues correcta, en el sentido de que el tiempo ha demostrado, en el corto espacio de tiempo que llevamos, bueno, que fue acertado, ¿no? Las circunstancias eran especiales. El equipo de televisión es enviado a la zarzuela finalmente sin mayores datos. Es uno de los temas que también nos preocupaba, porque claro, no se puede grabar un mensaje de la noche a la mañana. Y también se tenía mucho interés en que fuese la televisión pública, Televisión Española, la que fuese, como hace habitualmente, la encargada de grabar el mensaje y difundirlo. Eso es curioso. ¿Cómo es posible que habiendo una grabación previa de la declaración por parte del rey no se hiciera pública? Yo voy a decir la información que tengo. Parece que los periodistas de Televisión Española fueron llamados a la Moncloa para hacer una importante declaración, creo que era de la vicepresidenta del gobierno. Y al llegar se les dijo que no, que tenían que ir
al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, y fueron al CNI con los equipos de televisión. Al llegar al CNI, hicieron entrega de todos los aparatos que lleva un buen periodista, empezando por el teléfono móvil, etc. En la zarzuela hicieron la grabación y solo cuando acabó todo eso y ya el presidente del gobierno había hecho pública la voluntad del rey, se les entregó naturalmente sus armas periodísticas, como es el teléfono. ¿Y estos? Los de la televisión. No saben lo que vienen a hacer. Me han preguntado si lo que se graba se emite hoy o no. Tenemos que esperar a que Rajoy anuncie la aplicación. Será el momento para que puedan pasar a grabar la declaración de su majestad. Pues se van a quedar de piedra cuando oigan el mensaje. A las 10:30 estamos dispuestos, recibimos sonido, vemos la televisión simultáneamente y pocos segundos antes algún medio ya pone que es la abdicación del rey. Sale el presidente y cuando termina iniciamos en una programación especial, una programación que duró prácticamente todo el día, desde luego hasta mediodía. Buenos días a todos. Su majestad el rey, don Juan Carlos, acaba de... Vamos allá. Señores, ha llegado el momento, ya pueden ustedes pasar. Pablo. ¿Está bien? Me acerco a todos vosotros esta mañana. A mí me han comentado que tuvo que interrumpir, que se tardó mucho en grabar el discurso, porque hubo que interrumpir porque Juan Carlos se emocionaba y se le quebraba la voz. Con singular emoción, una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. Dar un paso atrás a una persona que yo he conocido intensamente durante estos años, a la que admiro y a la que quiero, pues me produjo también un tono de tristeza. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Me dio mucha pena que se tuviera que ir por la puerta de atrás. Y fíjate, yo no lo consideré demasiado justo, ¿no? Porque a veces la propia historia no es justa. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas... Yo dormí mal durante muchas noches, pero cuando fuimos allá al Palacio Real a que el rey Juan Carlos sancionase la ley por la que él dejaba el trono, ya los actos siguientes ya pude, entre comillas, disfrutarlos un poco más. Y ahí el rey Juan Carlos sí que estuvo pues, muy cariñoso y agradeciendo el trabajo realizado. Y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades... Hombre, había muchos símbolos ahí en ese despacho del rey. Y desde luego esa constitución con tapas rojas que se veía muy usada no estaba ahí de decoración. Esa constitución se había abierto muchas veces. Pues yo creo que estaba diciéndonos que el rey siempre había sido un rey constitucional. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional. Las fotos de su hijo, de la infanta Leonor, hoy ya princesa de Asturias. Pues la foto de Torcuato Fernández Miranda, ¿por qué estaba ahí? Mucha gente decía, pues, pero bueno, ¿por qué? Hombre, es que él fue muy importante en la vida de don Juan Carlos, fue su preceptor, fue maestro, y luego fue el que supo llevar de la mano también a España de una dictadura a una transición. Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Color de las corbatas. El verde en España es el color de la esperanza. Es un color que, en todo caso, si le queremos dar una lectura simbólica, estaba diciendo, tengan ustedes esperanza, el proceso se va a consumar con toda normalidad y el futuro rey será un gran rey de España. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. De manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión.
Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del gobierno. Sí. ¿Cómo has podido hacerme esto? Pero se puede saber qué te he hecho yo, niña. Si me lo hubieras contado, podríamos haber sacado un montón de dinero. Desde luego, con esto olvídate de mí para siempre, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cómo eres tan petarda? Y a ver si te enteras de una vez que yo ya me he olvidado de ti. Así que me he borrado mi teléfono. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Sabes lo que me jode de todo esto? Que mi madre me lo dijo desde el primer día. Voy a tener que estar escuchándolo toda la vida. Sí. Dime, Marieta. ¿Eh? Mira que no contarme nada. Hija, que soy tu hermana. Y ni siquiera esta mañana. Y mira que te he preguntado. Fíjate qué vergüenza. Todo el mundo me pregunta a mí como si yo tuviera que saberlo y no se creen que no me has contado ni mu. Es que no se lo creen. Te prometo que esta tarde te lo cuento todo, de verdad. ¿Esta tarde? Eso ya no tiene gracia. Venga, que ahora no puedo hablar, hombre. Adiós. Venga, te veo luego. Adiós. Mamá. ¡Pero niño! Hay que verla que tiene formado ahí. Vaya lío, ¿no? Sí, sí, ya tenemos mucho lío. Te llamo yo ahora, ¿vale? Espera, 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 no cuelgue. Oye, ¿está por ahí doña Leticia? ¿Pero cómo va a estar aquí? Que no está aquí doña Leticia. Bájame la, que no te ponga. Mamá, que no está aquí. Pues cuando la vea, le das de mi parte la enhorabuena por ser reina. Y me dice que a mí me gusta mucho. Que es muy guapa y muy lista. Te dejo. Venga, un besito, chao. Quiero daros las gracias por el trabajo de estos 6 meses. Me la jugué con vosotros. Pero ha salido todo bien, la cápsula ha sido un éxito. Muchas gracias, señor. Sé que habréis recibido muchas presiones, tanto de fuera de la casa como desde dentro. Su Majestad, don Juan Carlos, está emocionado y satisfecho. ¿Y el príncipe? El rey. Tiene sentimientos encontrados. Por un lado está feliz porque va a ser rey y por otro triste porque se acaba la etapa de su padre. ¿Y cuándo lo proclaman? Precisamente acabo de salir del despacho de su majestad para eso. Hoy empieza una nueva etapa que se iniciará con la proclamación de Felipe VI. Así que en cuanto acabe este pequeño momento de descanso, todos nos vamos a poner a trabajar. La proclamación será dentro de pocos días. Hay mucho que hacer. Habrá que celebrarlo. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Volvemos en 7 minutos.